podríamos decir que producimos e importamos las semillas que mejor se adaptan a tus suelos, o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Hace algunos días habíamos repasado junto a la gente del INTA, Jesús María, un recorrido realmente interesante sobre cultivos de trigo en el norte de Córdoba, los distintos materiales que se han utilizado, la posibilidad de hacer cultivos en secano y bajo riego que tienen, por supuesto, distintas incidencias y resultados. Pero a la hora de hablar precisamente de enfermedades de trigo, el INTA Jesús María ha incorporado recientemente a un especialista. Estamos hablando del ingeniero Diego Cordes, quien pertenecía antes al INTA Manfredi, ha pasado al INTA Jesús María y tuvo su cargo la revisión de las enfermedades que se plantean en los ensayos realizados en la localidad de Sinzacate y en otros puntos del norte cordobés. ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades en los cultivos de trigo de la actual campaña? Diego Cordes nos lo cuenta en esta nota para Mundo Agro. Bueno, estamos con Diego Cordes, flamante incorporación del INTA Jesús María, un especialista, nos dicen, que viene del INTA Manfredi en particularmente en tema enfermedades. Y has participado de este ensayo hablando precisamente de las enfermedades que has observado aquí en los cultivos de trigo. Sí, principalmente las enfermedades que vemos son el tema de la roya en hoja, y al final ahora empezó a aparecer lo que es la roya del tallo. El tema de las manchas, había un poco de mancha amarilla, pero no siguió creciendo el tema de la enfermedad, así que la principal, enfermedad que podemos apreciar es el tema de la roya en hoja, y ahora más al final, chico, que la temperatura empieza a aumentar, empieza a aparecer lo que es la roya del tallo, que sabemos que es muy agresiva, así que capaz que nos traiga algunos problemas con el rendimiento. ¿Y estas enfermedades se vieron más presentes en cultivo en secano que en riego? Claro, obviamente, y cuando la planta está expuesta a un tipo de estrés, generalmente es más susceptible a las enfermedades, entonces obviamente que en la parte de secano se ha podido encontrar mucha más severidad e incidencia de estas enfermedades que bajo riego, donde el material ha podido demostrar su comportamiento de resistencia. En este caso, ¿cómo la combate el productor una vez detectado? Imaginamos que con el monitoreo permanente. Sí, en realidad lo que tendría que partir el productor es partir con la elección de la variedad que tenga un buen comportamiento en la enfermedad. Así, de esta manera, nos aseguramos, ya sabemos que el trigo, el tema de los números no está cerrando mucho, o sea que nos conviene, empezar con una variedad que tenga buen comportamiento a estas enfermedades, y después sí, como dijiste vos, obviamente con el monitoreo, haciendo una evaluación de la severidad para ver cuándo es el momento más adecuado para hacer el tema de la aplicación. Bien. Este tipo de enfermedad como la roya suele ser realmente muy costoso en cuanto a lo que puede provocar como pérdida y daño para los cultivos. Sí, en realidad la roya de la hoja está casi siempre presente y se estima que más o menos todos los años produce una pérdida de alrededor del 10%. O sea que es una enfermedad que tenemos que estar lidiando, con el trigo van de la mano. Bien. Cambio la roya del tallo, hay años que aparece más y años que aparece menos, pero la que siempre está, la roya de la hoja. Bien. Por último, por allí algunos laboratorios de fitopatología, como el de la Universidad Católica de Córdoba, había advertido sobre la posible presencia de fusarium. ¿Ustedes han detectado esto aquí, algún riesgo de fusarium en los cultivos de trigo en la zona centro-norte de Córdoba? Y si nos podemos hablar de fusarium en la espiga, la verdad es que todavía no hemos encontrado síntomas. Eso, obviamente, que fusarium, el problema que tiene fusarium es que si en el momento de la floración se da las condiciones adecuadas para este hongo, que son alrededor de 24 horas más o menos de humedad, ahí es donde se da el tema de la presencia de la enfermedad. Puede ser que esté el hongo, casi seguro que está, porque es un hongo que es polífago, que siempre está en el maíz, en el trigo, pero para que se dé realmente su enfermedad necesita las condiciones de humedad adecuada justo en el momento de la floración. Así que habrá que prestar atención. Y sí, ya a esta altura, capaz que ya no sea un problema. Sí.
Desde hace ya 68 años, la Sociedad Rural de Jesús María viene acompañando a la región con compromiso y buena predisposición, generando instancias por doquier. Su proyección es la vigencia en el norte cordobés. Remates semanales, ciclos de capacitación, actividades hípicas y la gran exposición. Rural de Jesús María, porque más que un sector, somos parte. Hasta aquí esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes en la jornada de mañana con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos mañana. Gracias y será hasta entonces. Si estudias, viajas. Si educas, viajas. Si trabajas donde se educa, también viajas y no pagas.